Aló, aló. San Mateo para quedarse 5, 6 y 7 de mayo en nuestro pueblo San Mateo y rendir los honores correspondientes a los sagrados maderos milagrosos de Quibacara 1 y Quibacara 2. Nuestro pueblo fielmente devoto de nuestro Quibacara espera ansioso aquí en la capilla del barrio de San Antonio para rendir homenaje a nuestros sagrados maderos de Quibacara. Ya están cerca a nuestro pueblo y con mucha devoción lo recibe la señora Raquel Culcamayán y nietos aquí en la capilla del barrio de San Antonio esta noche. Entonces, arrancamos. Rodrigo, ven, Rodrigo. Presentando a nuestros sagrados maderos, los cuales se le mil razones, por favor, se activen en la partida del barrio de San Antonio. Bien. Recibimos con grandes honores aquí en la capilla del barrio de San Antonio a nuestros sagrados maderos de Quibacara 1 y Quibacara 2, aquí en la capilla del barrio de San Antonio. La señora Raquel Funcamayán y nietos, con mucha devoción, con mucho calor religioso, recibe a sus sagrados maderos, pidiéndoles que les bendiga este día de hoy y bendiga todo el pueblo de San Mateo, a nuestra gente, a nuestros niños, jóvenes, ancianos y pueblo en general. Que bendiga estos sagrados maderos de Quibacara. En nombre de la señora Raquel Culcamayán, rendimos honores y damos la bienvenida a los sagrados maderos. Nuestros sagrados maderos vienen arribando aquí a la capilla del barrio de San Antonio. Entonces el pastor Charlie va a empezar a rendir honores con una canción a nuestros sagrados maderos. Por favor, pedimos a la banda de artistas que nos puedan ayudar nosotros a recibir a nuestros sagrados maderos. Por favor. Thank you.
Ay, las luces milagrosas y no esperar su nombre. La falta de ese verde de San Antonio. Ay, las luces milagrosas y no esperar su nombre. Señor alcalde, directores, gracias por esta recepción y por las autoridades presentes. En nombre de toda nuestra junta directiva de la Hermandad de la Santísima Cruz de Cuidadán, primera instancia queremos agradecer y felicitar por este hermoso recibimiento a cargo de la señora Raquel de Carolando Córdoba, nietos y nietas. Agradecer de todo corazón, en nombre de toda la junta directiva, de los devotos, porque estos gestos no hacen más que engrandecer nuestras festividades, porque lo hacemos con profunda fe. Queremos agradecer una vez más, pidiéndole a la gente de Mariana y fuerte escala para la señora Raquel Pontevedra de Córdoba y otros. Con el corazón abierto, con los brazos abiertos, que siempre te tenemos mucha fe y devoción a ti, Santísima Cruz de Cuyacara. Pues, con esa alegría, con esa emoción, te recibimos y todos en este momento hacemos esta oración que Cristo nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve.